Ya vamos a saludar a nuestro Dream Team también cuando el central Juan José Roldán está ajustando su cronómetro y nos vamos a las acciones. Atención, ahí está Clodoaldo, que es el técnico del Atlético. Suena el pito, señoras y señores. Arranca el partido. Toque el Atlético de Cali, buscando rápido por el sector derecho también. Carlos Sánchez, que va a marcar por esa zona en el equipo de casa. Se viene el equipo de casa, entregando para John Méndez, otra vez con Roca Sanderson, directo a portería. Buscaba el palo derecho, se levanta Juan Diego Jaramillo, se golpea con el palo, el balón a la final. Lejano, que es un hombre clave, el número 19, lo mismo que Santiago Muñoz, el bogotano, número 10, en el equipo del Huila. Por ahora, la pelota la tienen los locales. Allí van enviando un balón arriba, tres cuartos de campo, creo que está habilitado, y aquí está el primero, remate a portería, la sacó el portero, por rechazarla, le pegó mal a Lomí, el balón dio en el palo y se salió. Venía buscando otra vez Santiago Muñoz por la derecha, se la rechazaron. ¡Qué jugada! Con Andrés Yepes a la parte baja. Bueno, Ramiro, nuevamente con el saludo para usted y para José María y todos los televidentes. Le comento, cuatro novedades tiene hoy Diego Corredor para este partido después de la victoria frente a Bogotá. Regresa la titular Andy Velasco, entra Anderson Rojas, Joelkin Ordóñez y John Méndez. Quienes no están hoy son Inestrosa, Germán Gutiérrez, José Montes y Alejandro Ararat. Son las cuatro novedades. A Lomía por poco la deposita en su propia puerta en una llegada de Sánchez que se desprendió desde el lateral derecho. De la visita para tratar de conseguir puntos aquí en el Guillermo Plaza Salcido. Perfecto. Balón que está otra vez administrando, llevando a campo contrario el Huila, que quiere abrir el marcador. No salió el portero, pelota por la derecha. Ojo que la pueden dejar hacia atrás con la zurda del balón al fondo. Sí. Gol. Anderson Rojas, gol. ¡Gol! Santi, Santiago Muñoz, lo marcó. Gol del equipo bambuquero. No, Juan Diego Jaramillo, no hay nada que hacer. El balón junto a la red y aquí en el Guillermo Plaza Salcid. 1-0 frente al Atlético. Qué bien apareció el bogotano, el Santi Muñoz, en una pelota profunda por derecha. Y de una vez arriba el Huila frente al Atlético. Comenta José María Yepa, está en un defensor, un rebote, pero ya gana el local. La presencia de Alomía permite o genera una distracción adicional, una dificultad mayor para el arquero Jaramillo, que llegaba a tapar su palo, por donde ingresa la pelota en una muy buena jugada de Muñoz, en una alternativa individual, saliendo por derecha, velocidad, buen enganche hacia adentro y buen remate hacia portería. Le ayuda a Lomía, que llega a la marca, pero también hay que destacar lo de Sebastián Hernández, que colocó el balón a espalda. El balón adelanta líneas el Atlético de Cali, y otra vez aparece a Lomía, rebota de balón, se puede empatar el partido, pierna derecha, balón abajo, la sacó el portero. Le pegó Iván Ibáñez, la sacó bien Jason Méndez. Van derribando, la vuelve a recuperar y pisando el Huila. Hace un buen trabajo allí Andy Velasco con Palacios. ¡Uy! El portero se comprometió un poco, pero terminó airoso. Jason Méndez yendo al límite. El balón en el equipo de casa. De iniciar jugadas en territorio contrario. Aquí ha sometido a varias alternativas importantes en ataque al Atlético Huila, que también tiene buenas respuestas, especialmente por parte de este muchacho. Ahí está en pantalla, Jason, mírelo. El encargado de frenar, descargar con zurda, balón arriba, buscaba en el cabezazo, no llegaba, se queda. Ahora sí, se viene con pierna izquierda otra vez, buscando la posibilidad del Huila para un balón que se va perdido. Sin embargo, tan presurosos que se equivocaron, recuperaba una vez más Urbano, entregando por la mitad con la zurda, balón abajo, remate de Mateo Trejos, el balón que quedó en el borde del área, volvían a intentarlo y atrapa Jason Méndez, el mejor momento de Atlético de Cali. Rapidito para que se conecte también Reiner Barbosa, balón a la mitad, la rechazan, la dejaron viva, otra vez Barbosa le puede pegar con la zurda, balón abajo, pierde velocidad del esférico, Huila.
y atrapa el balón Jason Méndez. Rivelinos, Clodovaldo en el que saca el equipo desde el fondo, muy importante. Pierna derecha, balón arriba, cabezazo que llega a las manos de Jason Méndez. Los delanteros. Sobre el papel, el balón cambiado. Qué jugadores, qué equipo, bueno. Qué metámonos aquí, maestro. Sí, volvamos a la realidad. Pero es buena, mire, aquí hay opción, el segundo para el Huila, la entregó muy bien Hernández a la derecha, Muñoz amagó, la entregó, ¡uy, se lo hace de taco! Le cuento, Michael se queda, llegó el portero Juan Diego Jaramillo y si lo marca, ¡wow! ¿Qué es no manejar un perfil? Urbano tenía para pegarle, no se sintió cómodo y la perdió el equipo del Atlético. Arranca, se viene el Huila, ¡uy, qué jugada! La Anderson Rojas quedó larguita, marca, sin embargo quedó libre con el balón, puede meter el centro, el pase de la muerte también puede ser, sin embargo le pegó mal José Ordóñez. Viene Francisco, recuperando, dejando por derecha, Santiago Muñoz a ras de piso, la saca el portero, falla en el remate, Jon Méndez, todo le pasó aquí al Huila, qué cerquista, estuvieron del segundo, se María. Y vuelve a fallar, se queda, ¿no? Bien Méndez, excelente Méndez. Más fútbol, ya volvemos. Carlos Sánchez, la van a tratar de sacar limpia, empujaron a Santiago Muñoz, el árbitro dice que es lícito, entonces vuelve otra vez Trejo, se entrega sobre el sector izquierdo, Junior Escobar para el centro, ¡oh! ¡Cabezazo abajo! ¡Tapó el portero! ¡Qué cabezazo! El de John Quiñones, pero ¡qué tapada de Jason Méndez, la figura del primer tiempo, se María! ¿No? Se pudo ver, y hay otra vez llegada por la parte izquierda, se vino con todo el Atlético, la tuvo Junior Escobar, y lo que usted dijo, ese cabezazo llevaba camino de gol en la repetición, porque por aquí puede progresar la acción. Esférico que va cayendo sobre la raya, hacia atrás el cabezazo de Andy Velasco, con la zurda le pegó Trejos, la tocó el portero, rechazó Roja. Con elaboración, le falta la definición y les falta porque Méndez les ha dicho no en 5 o 6 oportunidades. Va Atlético Huila. Otra vez, en esta ocasión con Sequeda. Uy, pelota para la izquierda, aquí va a estar el segundo. ¡Qué buena marca! Ya no lo había reseñado Andrés Felipe en la parte baja. Va Huila al ataque a ver si sale algo aquí en esta jugada. El pase es bueno de Hernández. Hacia atrás, remate con zurda, el balón se va. Milimétricamente. Les recordamos los resultados de la jornada número 6. Hoy Boca Juniors 1, Real Cartagena 4, Bogotá 1, Internacional 2, Real Santander 2, Barranquilla 1, gana el Huila 1-0. ¡Y ojo! Porque se empató al fondo. Lo marcó, 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 lo marcó. ¡Gol! Iván Ibáñez, Iván Ibáñez, gol. De Atlético FC de Cali. Gol del que también lo buscó Ibáñez. No, 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 no. Jason Méndez, todos no se pueden. El balón junto a la red. Aquí en el Guillermo Plaza Salcín se empate el partido Atlético. Huila tiene 1, Atlético de Cali 1. Comenta José María Yepes de la Torre en Wilma Fútbol. Mal rechazo en defensa de Atlético Huila, habilita a Ibáñez después de una pelota quieta y aquí no puede hacer absolutamente nada Méndez, que intenta todo pero no le alcanza, no las podía tapar todas y creo que se hace justicia en esta jugada que inició Mateo Trejos y que define muy bien Iván Ibáñez. 1-1 la pizarra, más justo el resultado por lo exhibido en el terreno de juego. Superior el Atlético de Cali, había estado cerca de la igualdad, la luchó, la peleó y la acaba de conseguir a esta altura del partido. Todavía queda juego y Huila tendrá que reaccionar.
Pase por la mitad, bien con Sebastián Hernández, se viene Carlos Sánchez, va a meter el centro templadito, cabezazo, y el esférico que se va perdido a la final, vale, la llegada de Michael se queda. Acompaña, se le colgaron, va llegando desde atrás para el centro, arriba Junior Escobar, no alcanzó a llegar, Ibáñez, otra pelota que va quedando por el sector derecho, pasa frente a la portería, le volvieron a llegar al Huila, Jason Méndez. Extremo, ¿no? Un jugador que va más hacia adelante, Joel King, hace parte del trabajo de contención en el... El Motilón, el equipo de la frontera, el doblemente. Espectacular. Uy, aquí, pelota al centro, ojo, viva, Alomía, está confundido, toque en la mitad, penal. Alomía pegó, penal. Pena máxima. Desconcentración de Atlético. Caos en el área. Huila lo aprovecha y puede cambiar la historia del partido. José María Yepes de la Torre. Sí, señor, una jugada aislada, la pelota quieta, se comprometen, un balón que da brincos en el área. Muñoz es el protagonista de la intención de remate. El esférico estaba en la definición. Alomía en el desespero, creo que es el que termina golpeando. El centro estaba prácticamente controlado. Al final sí es Alomía el que termina enganchando al jugador que se dispone al remate y se genera la pena máxima. Ahí se ve más claro. Recibe Muñoz el golpe y el árbitro sanciona pena máxima a favor de Atlético Huila. Y venía siendo un buen partido Alomía. Se había entregado al máximo. Era defensor, era volante, vino al ataque, buena talla. Se llevaba generosos comentarios de José María Yepes, infortunadamente en su trabajo, en la premisa, en lo que él tiene que cumplir y hacer para su equipo, se equivoca defendiendo y ahí viene el derribo que deriva en una pena máxima. Señoras y señores, aquí puede estar el cambio de la historia. Veremos entonces allí a Juan Diego Jaramillo en el paredón debajo de los tres palos. Y vamos a ver quién va a ser el cobrador. Ah, pero también hubo amarilla, ¿eh? William, si no la tiene, creo que le podemos colaborar. Se trata de Itán. Tomás Díaz va a descargar con toda potencia y Alex Sala se viene. Va a arrancar. Arrancó. Le pegó. Gol, 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 gol. Tomás Díaz. Lo marcó, lo marcó, lo marcó, lo marcó, lo marcó, lo marcó. Gol. Quiro. Gol de Tomás Díaz, pena máxima. Juan Diego Jaramillo, no hay nada que hacer. El balón junto a la... Guillermo Plaza Salcí. Huila se va arriba al cierre del juego. Tiene dos, Atlético tiene uno. Comenta José María Yepes de la Torre en Win Más Fútbol. Excelente ejecución de Tomás Díaz. Pierna zurda, la puso cruzada al otro palo, el palo de la izquierda del arquero, su palo derecho, y marca el gol que le da la ventaja otra vez. Pelota atrás, vuelve a recuperar Alomía, que fue el que cometió el error para el penal. Arranca, se viene en bloque el Huila buscando el tercero y puede ser por el sector derecho. Está Montes, 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 Montes para el tercero. Pégale, le pegó, cabezazo y la pelota se va por fuera. Increíble. Sí, increíble.